Muchas gracias. Muy buenos días a todos quienes integran esta Junta Estatal Ejecutiva. El día de hoy, 23 de septiembre, siendo las 8:30 de la mañana, les doy la más cordial bienvenida. Y para efectos de instalar esta sesión, le pido por favor a la Secretaría verifique, pase, lleve a cabo el pase de lista y con ello verifique la existencia del quórum legal para sesionar de manera válida. Un gusto, presidente. Muy buenos días a todas y a todos. Procedo al pase de lista. Presidente, maestro Ignacio Hurtado Gómez. Presente. Directora de Administración, Prerrogativas y Partidos Políticos, maestra Norma Gaspar Flores. Presente. Directora de Educación Cívica y Participación Ciudadana, maestra Erandi Reyes Pérez Casado. Presente, buen día. Director de Organización Electoral, licenciado Juan Pedro Gómez Arriola. Presente. Director de Vinculación y Servicio Profesional Electoral, licenciado Juan José Moreno Cisneros. Presente, buenos días. Y en esta Secretaría Técnica, María de Lourdes Becerra Pérez. Presidente, le informo que de conformidad a los artículos 38 y 39 del Código Electoral del Estado de Michoacán, existe quórum legal para sesionar válidamente. Gracias, secretaria. En consecuencia, declaramos formalmente instalada la sesión, por lo que ahora le pido dar cuenta con la propuesta de orden del día. Nuestro presidente, se ha girado convocatoria para sesión de esta Junta Estatal Ejecutiva, con fecha 23 de septiembre, 8:30 horas, y el punto agendado es único. Es el siguiente, doy lectura. Proyecto de acuerdo de la Junta Estatal Ejecutiva, por el que se aprueban los manuales de organización y de procedimientos de las diferentes áreas del Instituto Electoral de Michoacán y aprobación en su caso. Es el único punto agendado, presidente. Muchas gracias, secretaria. Integrantes de esta Junta, se encuentra a su consideración la propuesta de orden del día en un punto único. Si no hubiese alguna observación, yo le pediría, por favor, secretaria, tomar la votación correspondiente. Gusto, presidente. Pregunto al presidente, directoras y directores, si están de acuerdo con el orden del día. Si es así, sírvanse a manifestar en votación económica. Se aprueba por unanimidad de votos, presidente. Muchas gracias, secretaria. En consecuencia, para el desahogo del único punto del orden del día, yo le cedería el uso de la palabra a la directora de Administración y Prerrogativas y Partidos Políticos, a la maestra Norma Gaspar, para que lleve a cabo la presentación del proyecto de acuerdo. Muchas gracias. Muy buenos días. El reglamento interior de este instituto prevé que la estructura orgánica básica estará conformada por las direcciones ejecutivas, la secretaría, las coordinaciones y unidades técnicas, así como el personal operativo técnico necesario para llevar a cabo sus respectivas atribuciones y responsabilidades. Los manuales, tanto de organización como de procedimientos, son los documentos de carácter normativo, administrativo, que contienen la información referente a los antecedentes, marco normativo, atribuciones, estructura orgánica, organigrama, misión, visión, objetivos y funciones de las unidades administrativas, que reflejan los niveles jerárquicos, grado de autoridad y responsabilidad, así como los vínculos de comunicación y coordinación entre los diferentes órganos que integran al instituto, además de contener los procedimientos de cada una de las atribuciones de las diferentes áreas de este instituto. Estos manuales, cabe decir, serán objeto de perfeccionamiento y actualización. Por otro lado, para efectos de eficientar la operatividad, se requiere que los órganos ejecutivos y técnicos dispongan del personal calificado necesario y especializado para el ejercicio de sus atribuciones, así como regirse por las disposiciones de la ley electoral y del reglamento interior y las demás normas aplicables, contando para tal efecto con un ordenamiento actualizado que brinde certeza, promueva prácticas que garanticen la aplicación de los principios constitucionales y rectores de este instituto y eficienticen el desempeño de las funciones que establece la misma normativa. Por lo anterior, se propone la aprobación del proyecto de acuerdo de la Junta Estatal Ejecutiva por el que se aprueban los manuales de organización y de procedimientos de las diferentes áreas que conforman el Instituto Electoral de Michoacán. Es cuarto. Muchas gracias, directora. Integrantes de esta Junta, se encuentran a su consideración el proyecto del cual se acaba de dar cuenta. Si no hay, bueno, yo si acaso nada más me permitiría hacer llegar algunas observacioncitas de forma, incluso me adheriría también a las que hizo llegar el director Juan José, y en ese sentido yo no tendría inconveniente, creo que son documentos importantes para la institución. Destaco también el tema de la perfectibilidad, evidentemente también tendremos en algún momento, no obstante que se aprueben ahorita, pues seguirlos enriqueciendo
a partir de determinaciones que incluso se puedan llegar a tomar desde el propio Consejo, General, ¿no? Entonces, no sé si hubiese alguna otra intervención. Y bueno, entonces, considerando que en su momento se harán llegar estas observaciones de forma para enriquecer el documento, que no altera el fondo del mismo, le pediría, por favor, secretaria, que tome la votación correspondiente. Con gusto, presidente. Pregunto al presidente, directoras y directores, si están de acuerdo con el proyecto que se ha dado cuenta y que es sometido a su consideración, tomando en cuenta las observaciones enviadas por el director Juan José Moreno y también las que serán recibidas de parte de la presidencia. Si están a favor, sírvanse a manifestarlo en votación económica. Se aprueban por unanimidad de votos, presidente. Gracias, gracias. Secretaria, de esta manera, integrantes de esta junta, al haberse agotado el único punto del orden del día, no me restaría más que agradecer su asistencia a esta sesión extraordinaria este día 23 de septiembre y desearles, por supuesto, un buen día, un buen sábado. Muchísimas gracias.